Díganme, ¿por qué compraron su boleto del Hell and Heaven? Pues porque estábamos muy entusiasmados por ver al grupo. ¿A qué banda en específico vienen a ver? A Limp Bizkit. Limp Bizkit. ¿Qué canción de Limp Bizkit te gustaría escuchar? Lucky. ¿Y vemos? ¿Son madre e hijo? Sí. ¡Wow! ¡Qué padre que vayan los dos juntos a un concierto! Y más de metal, ¿no? Sí. ¿Qué tal la experiencia con su hijo? Muy bonita, hay que estar con la juventud. Claro, a rockear a todo lo que da. Sí. Si tuvieras a tu banda favorita enfrente de ti, ¿qué les preguntarías? ¿Qué fue lo que les inspiró yo a hacer música? A Valor Kant le preguntaría cómo ha retomado el proyecto original después de la muerte de Ross Williams. Sí, si los tuvieras de frente, ¿qué les preguntarías? Pues más de que le preguntaría, me tomaría la foto con ellos. Pues, ¿qué se siente viajar por todo el mundo rock and rollando? Eso les preguntaría. ¿Por qué no había venido antes a México? Pues totalmente a Rob Zombie, que ¿por qué se tardó tanto en venir otra vez, no? O sea, se piensa que pues, desde White Zombie van ya casi 20 años y no lo habíamos visto por acá. Rob Zombie, que ¿cuándo va a venir otra vez más veces a México, no? Bueno, pues me gusta mucho todo lo que hace Rob Zombie. Me gustaría preguntarle cómo fue que inició su carrera cinematográfica y a Korn, pues, cómo hizo para manejar esa voz, ¿no? Una voz muy impresionante. ¿Qué hay en su cabeza para hacer esas películas? ¿El show que hace? ¿Qué se imagina? ¿De dónde sale tanto demonio? Me desmayaría, yo creo, ¿no? No hay preguntas. No les preguntaría, mejor les diría que son unos cabrones. Pero lo más importante es ¿cómo se siente venir aquí a México? Todas las canciones que tocarían, yo creo que para mí sería lo más importante, sus tetris con Rob Zombie, qué tipo de show va a traer. Bueno, obviamente se lo traería. Es como mi banda favorita desde que estaba chico, entonces como que no sé, podía preguntarle un montón de cosas. No, pues no, mejor los escucharía tocar, ¿no? Hablar con ellos, pues no. Quiero escucharlos ya tocar. ¿Qué los motivó a venir al festival? ¿Por qué son tan enamorados? ¿Qué les preguntaría? No, que me firmen acá, a tatuo. ¿Qué pregunta le haríamos? Pues una de ellas, ¿cuándo visitan a Venezuela? Yo vengo de Venezuela. ¿Qué? Para verlos. Y pues no sé, la que me sale en el momento, la verdad. No tengo la pregunta ideal, pero pues estaría muy contento de verlos. Pues mira, por ejemplo, me daría mucha curiosidad preguntarle a las bandas internacionales si ellos conocen algunas de las propuestas que hay en el país, a qué grupos han llegado a escuchar, porque la verdad es que en el país hay muchas bandas de muchísimo talento, ¿no? Y eso me daría curiosidad saber si algunas de esas bandas internacionales las conocen y a cuáles. Soy un fan de ellos. Aquí es que le preguntaría, ¿cómo pueden caminar con esos zapatotes, con las plataformas? Bueno, les preguntaría que cómo va el avance de su banda ahorita, porque la verdad nunca me han fallado, toda su música me encanta. Pues principalmente, si van a continuar tocando, si sacaría nuevos discos y cómo es la vida siendo estrella de rock. Pues yo creo que sería más cómo empezaron, ¿no? O sea, qué tanto se esforzaron para llegar. Porque yo creo que por lo menos todos los metaleros en general tenemos como esa cosquillita de llegar a ser famosos, ¿no? Con una banda. Entonces, como qué tips nos podrían dar para seguir ese sueño y llegar. Sería en especial para Jeff Waters, el líder de la banda. No sé cómo ha sido todo este reto para sacar adelante a la banda, porque es el único miembro original de la banda. Entonces, cómo lo ha logrado él solito ir sacando adelante, consiguiendo nuevos músicos y que todo vaya para adelante. Eso me gustaría preguntarle. ¿Por qué se fue Ash Frehley? ¿Por qué se fue Ash Frehley? Eso le preguntaría a ellos. Pues yo lo que les preguntaría es si tienen otro proyecto más adelante de juntarse. Nosotros esperamos que se junten los cuatro integrantes originales, ¿no? Lo que esperamos a Peter, Chris y Ash Frehley, que es lo que estamos esperando como fans de Kiss. Nosotros los conocimos desde niños, bueno, yo desde mi infancia fue que empecé con esa onda de Kiss y los conocí en su primera generación. Entonces, ya sin maquillaje, pues era otra onda. Ahorita vuelven a revolucionar su género, pero aún así lo seguimos esperando a Ash Frehley y Peter Chris con la banda. ¿Cómo pueden tocar y componer tan cabrón? ¿Qué opinan de los festivales en México y qué harían para aportar más hacia nosotros?